Venga, vamos a bajar un poquito el volumen, un 12% yo creo que estaría bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Sabatería, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis con un vídeo de urgencia, un vídeo de emergencia y urgencia de este vuestro canal de un ser favorito, Yoyo Fernández, canal Salmorejo Geek. Y aquí me tenéis en Fedora 37K de Plasma 5264, esta auténtica maravilla de la obra moderna. Y os traigo un vídeo de urgencia, fijaos qué auténtica maravilla traigo aquí debajo. Fijaos ese analizador de Spectrum, auténticamente maravilloso. Que a diferencia, ya hablé, bueno, ahora viene lo gordo, pum, 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 pum. Bueno, si no me paso toda la noche aquí, que estamos aquí de fiesta. Bueno, de esto ya hablé en este vídeo hace un par de días, creo, tres, por ahí, el 13 de diciembre. Enchula tu plasma con este Audio Spectrum Analyzer y revive tus tiempos de discoteca. Es la envidia de tus vecinos y de tu cuñado de Real Madrid. Bueno, esto era para Arch Linux. Entonces me propuse después instalarlo en Fedora. Y ya sabéis que este plasmoide, como comentaba en ese vídeo, hay que compilarlo, ¿no? Vienen las instrucciones aquí, ¿no? Tan tan, dependencias para Ubuntu y basadas, etcétera, ¿no? Y las instrucciones aquí, pero a mí me daba error en Fedora, me daba error a la hora de compilar, ¿ok? Compilar con Antonia, con Federica, con cualquiera. Y entonces pregunté en redes sociales y pregunté a compañeros y una persona me ha dado hoy en un streaming que he hecho en Twitch, me ha dado la solución. Lo comenté en Twitch y el amigo Tecnocentauro del canal de YouTube del mismo nombre, Tecnocentauro, dejaré en su canal en la cajita de descripción. Pues me ha dado la solución, me ha dado las dependencias necesarias que hay para instalar en Fedora. Me ha dado en Fedora 36, sirven para 37, acabo de comprobarlo, como bien veis que está funcionando. Y bueno, también dejaré los enlaces de aquí para que lo bajéis y de GitHub, ¿no? Simplemente instalarlo como explicaba en este vídeo. La diferencia con Plasma, culpa mía porque no me fijé, este no tiene fondo oscuro, es decir, este no tiene fondo. Este está aquí como flotando en el escritorio, ¿veis? Que no tiene fondo. Bueno, vamos a darle un poquito aquí de voz. Que esto se mueva. Bueno, veis que no tiene fondo, es decir, que está aquí puesto. Quien sea me comentó, creo que fue en YouTube, en redes sociales, y sería guapo que no tuviera fondo, que se quedara como flotando. Y es cierto, es culpa mía por no fijarme en las cosas. Así que bueno, os voy a pasar las dependencias que me pasó el amigo Tecnocentauro. Vuelvo a repetir, muchas gracias al amigo Tecnocentauro. Yo he añadido alguna como CMake, él me la ha pasado prácticamente todas. Yo he añadido FFTW y CMake. Es decir, que esta era de Arch y esta la he añadido yo por mi cuenta, por si no. Pero bueno, en Fedora 36 y Fedora 37, que es donde lo hemos probado, hay que ignorar, vamos a ignorar eso que estamos ahí. Instalar esta dependencia: sudo de nfista, pulse audio-libs-devel, CMake o CMake, para la gente que entiende inglés como yo, extra-cmake-modules, FFTW, FFTW-devel-devel, qt5-qtbase-devel, qt5-qtdeclarative-devel, kf5-plasma-devel. Estas serían las dependencias antes de compilar con Antonia, con Juana, con lo que queráis, y el plasmoide. Dejaré, por supuesto, esta línea en la cajita de descripción del vídeo. Una vez que ya hayamos hecho esto, es decir, copiar, podéis copiar y pegar, no pasa nada, yo lo he hecho en mi Fedora, copiáis, pegáis aquí la terminal, pam, 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 ok. Instaláis las dependencias y ya simplemente, como explicaba en el vídeo, os descargáis el plasmoide, descargar, ok. Una vez que tengáis descargado, descomprimís la carpeta. Yo la tengo aquí, ya sabéis que yo la descomprimo. Descomprimir el archivo que acaba en tar.gz, el archivo del plasmoide. Descomprimir, yo siempre hago extraer aquí, plasma analiciar. Yo lo que hago siempre, ya sabéis, que lo muevo a otra carpeta que se llama app build, que yo le pongo ese nombre. Aquí entramos, como las instrucciones, como explicaba en Arch, ¿no?
¿Y por qué lo hacemos así? Por si queremos, por ejemplo, build, que es donde lo hemos instalado siguiendo el tutorial de él. Por si queremos, por ejemplo, el día de mañana ya no lo queremos, en una terminal lo mismo que hacemos a la hora de instalar sudo make install, lo podemos desinstalar si ya no nos interesa, con sudo make o make uninstall. Esto para desinstalarlo el día que no lo queramos. Instalar sudo make install, desinstalar sudo make uninstall. Pero para poder desinstalarlo tenemos que tener los archivos que creó durante el proceso de instalación. Por eso estas carpetas, una vez instaladas, no las elimino. No se eliminan, ok. No voy a desinstalarlo porque está a tope flama ahí, la caña de España. Y ya está. Bueno, nos salimos de aquí y he tomado una captura para que veáis. El primer paso, este, os dará una advertencia en amarillo, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, de pecata, no sé cuál, hemos usado esto, sí, vosotros, sí, tú tranquilo, no da error, da simplemente un aviso. Y luego ya tiráis el make, y luego ya tiráis el make install. En AR no me dio ese aviso, en la primera línea, en Fedora sí. Ok, pues yo ya he tomado una captura, la tengo por aquí en la carpeta de imágenes, del proceso de instalación en Fedora. ¿Ves? Satisfactorio, ok, en Fedora totalmente correcto, ok, pues ya estaría. Simplemente así se instala en Fedora previo a instalar estas dependencias que me pasó el amigo Tecno Centauro. Muchas gracias nuevamente, Tecno Centauro. Un aplauso, un abrazo, un beso, lo que quieras. Venga, que se me olvida. Para que no se vea el fondo negro este, el fondo negro, pues simplemente una vez lo tengamos, ya sabéis, simplemente es para agregarlo, es añadir elementos gráficos. Añadir elementos gráficos, lo buscáis como leñe, como se busca, analizer, ya sabéis, analizer, ahí lo seleccionáis, lo añadís. Y una vez que esté añadido, modo edición, entra en modo edición. Y para que no se vea, ¿dónde está el bicho este? Aquí está. Vamos a moverlo para arriba que lo veamos. Es que yo lo he puesto todo lo ancho de la pantalla. Para que no se vea el fondo, tocamos la rueda de entrada de preferencias y le quitamos, desmarcamos la opción Show Background. El fondo, que no nos lo muestre. Si yo ahora lo marco para que no lo muestre, le digo aplicar, ya muestra el fondo, ¿veis? Cosa que no me di cuenta en ARS, ¿no? Y ahora simplemente, si no quiero ese fondo, se lo desmarco. Que demarco la opción Show Background y aplicar. Y aquí hay sin color inci, y lo queréis blanco, simplemente le demarcáis Pride y aplicáis blanco, pero blanco no queda bien, ¿verdad? No queda esos color inci. Entonces marcamos Pride, aplicar, dejamos demarcado Show Background, aceptamos y ya lo tenemos aquí y ya simplemente lo ponemos yo lo he puesto a esta altura para que se vea la onda bastante alta, o ya buscáis vosotros la altura que queráis, ¿no? No vamos a dejarlo así, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, aquí mismo, y ya está, yo me salgo de aquí y ya lo ponéis, lo colocáis donde queráis. Simplemente al subir el volumen ya veréis que esto es tope flama, tope caña. Vamos a poner una canción que sea guapa guapa, torre chulona, para que veáis en acción, y ya está, ok. Venga, espero que os sirva y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Chao!